Ahora solo queda esperar a mañana. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Desde que llegué de Cuba a Chile, mi vida cambió muchísimo. Por eso no dejo de sorprenderme de todo. Hasta lo que para ti pueda ser sencillo, para mí es nuevo. Imagínate venir de un país donde comprar este ventilador es imposible. Yo compré el ventilador anterior hace solo 6 meses. La verdad que yo diría que me duró poquitico porque fueron nada más 6 meses y nada más lo utilicé aquí en el baño para este espacio súper chiquitico, porque aunque yo tengo la otra estufa, para acá no puede ser porque lo pongo por un periodo de tiempo muy chiquito. Entonces cuando se me rompió, ¿qué dije? Pa' internet. Y caballero, me demoró solamente un día en llegar. En Cuba hubiera sido imposible. Comenzando porque en Cuba no existe ni Amazon, ni AliExpress, ni Mercado Libre, que fue donde lo compré. Nada de eso existe en Cuba, nada de eso llega a Cuba. Y este ventilador además me costó 21 mil pesos. Serían más o menos 21 dólares. Y el salario mínimo de un cubano es de 9 dólares aproximadamente. Y esos 9 dólares te tienen que dar para comer, para vestir, para vivir el mes entero. Entonces, jamás, jamás en la vida vas a poder decir, ay, se me rompió el ventilador, pues voy a ir a comprarlo, no sé, a una tienda, porque todas las tiendas en Cuba son del gobierno. Y las cosas, la verdad, que son muy, muy caras. Pero más triste aún es que hoy en Cuba no hay ni siquiera electricidad. Mi familia lleva 31 horas seguidas sin electricidad. Imagínense eso. El gobierno de Cuba dice que es culpa del bloqueo, de este, de aquel, pero la verdad es que solamente es su culpa, culpa de la dictadura, que solo se enriquece, que no destina un peso al pueblo de Cuba y que no ha sabido gestionar hace 60 y tantos de años su propio gobierno. Y no es solamente la falta de combustible, es que ni siquiera las termoeléctricas funcionan. Son termoeléctricas de hace muchísimos años y no les dan mantenimiento. Y eso ha traído graves accidentes, donde muchachos han perdido su vida ahí en las termoeléctricas. ¿Se imaginan estar escribiéndose con su familia que vive en otro país y que su familia les diga, la poquita carne que tenemos se nos está echando a perder? Todos los vecinos están recogiendo palitos por ahí para ver de qué forma se hace un fogón de leña para cocinar. Porque en Cuba tampoco hay un lugar donde te vendan ni carbón ni leña. Donde lo poquito que tiene el cubano, todo se le está echando a perder. Por eso cuando hago acciones tan sencillas para mí, tan cotidianas, como encender este ventilador para mantenerme calentica, o encender una lámpara, o ver la televisión, o simplemente hacer un té, recuerdo que en Cuba eso es un lujo. Recuerdo que ahora mismo mi familia lleva 31 horas sin electricidad. Recuerdo que hay una crisis tan grande en Cuba que hoy todo el país está a oscuras. Recuerdo que estas cosas que para nosotros son tan simples, para un cubano es un sueño. Hoy ni siquiera los niños están yendo a la escuela, ni hablar de los hospitales. Imagínense todos los enfermos con las necesidades que tienen de oxígeno, de máquinas que van conectadas a la electricidad. Y la solución del primer ministro del país y del presidente del país es que los cubanos compren paneles solares. Imagínense, con un salario mínimo de 9 dólares. Y además que en Cuba no hay dónde comprar paneles solares. En Cuba no hay ninguna tienda que te vendan paneles solares. De hecho, si no lo está aún, estuvo hasta prohibido un tiempo. Así que la solución no parece llegar pronto. Claro. Lo que pasa es que en Cuba, cuando tienes familia dentro de Cuba,
Las ves como si estuvieran secuestradas, como si fueran rehenes. Porque con todo esto que está haciendo el gobierno de insinuar lo de los paneles solares, es para que el más de 1 millón de cubanos que hemos emigrado fuera de Cuba, pues, ¿qué hagamos? Compremos los paneles solares desde fuera y los enviemos para Cuba. Y así otra vez el gobierno salir de sus crisis. Incluso hay muchos que son de la opinión que si todos dejaran de enviar a Cuba, pues ya, la dictadura se iba a caer, ¿no? Pero, ¿y nuestras familias? Nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros hermanos que aún viven en Cuba. Claro que los que estamos fuera no podemos hacer eso, porque amamos a nuestra familia, porque cuando vemos que están pasando tanta necesidad, nos duele muchísimo. Es duro, caballero, escuchar a tu familia decir: mira, luego te escribo para guardar la poquita carga que me queda en el teléfono porque ahorita estoy sin carga. Mira, voy a ver si ahora recogemos unos palitos para armar un fogón de leña. O ver cómo tus seres queridos te dicen: mira, la poquita comida que tenemos se está echando a perder porque son 31 horas sin electricidad. Así que sí, yo siento que todos los que hoy viven en Cuba, todas nuestras familias, nuestros amigos, son rehenes. Tristemente rehenes, secuestrados del gobierno. Y era lo mismo que yo sentía cuando vivía allá. Por eso estoy tan agradecida de haber salido de Cuba, de poder al fin un día decir: conocí la libertad. Y para colmo, ahora también hay un huracán que está entrando a la parte oriental de Cuba, donde vive mi familia. Así que espero que cuando estén viendo este video, el huracán no haya hecho tantos estragos, más de los que vive hoy Cuba. Así que cuando vayas al supermercado, cuando hagas una compra por internet, cuando llegues del trabajo y puedas encender una lámpara porque en tu casa hay electricidad todo el día, o puedas bañarte porque hay agua todo el día también, considérate afortunado. No todos tienen la misma suerte.